Sabrina Tagliabue. Araceli Pérez. Lara Primo. Belén Rubíez. Trivisono Julieta. Alioa Valentina. Giacosa Candela. Merina Imov. Gisele Verar. Y faltaron Sofía Meinardi, Catalina Weimuller y Candela Rossi. La profesora Corina Palacio y Chefa Palacio. Bueno, chicas, cuéntenos qué es lo que estuvieron, en qué estuvieron participando la semana pasada, una competencia realmente muy importante. En principio, bueno, ¿dónde quedó? ¿De qué se trató? Y bueno, ¿a quiénes tuvieron que enfrentar? Bueno, nosotros fuimos a Mar del Plata, a Chapamalá, a jugar una Copa Argentina de Clubes, donde había en total 32 equipos. Y bueno, jugamos los cuartos. En la zona habíamos quedado primeras, serían 36 mejores, después quedamos entre las 8 y jugamos los cuartos contra el Tala de Rosario, donde perdimos, y después jugamos por quinto y sexto puesto contra el Tala de San Francisco, donde perdimos también. ¿En qué puesto quedaron? Sextas, en la Copa de Oro. De 32 equipos. Bien. Contanos, ¿contra quién equipos? Así algunos les tocó enfrentar, principalmente en la primera ronda, donde quedaron primeras. Pozo del Molle, Charata Chaco, VT de San Juan, ¿qué otro equipo? Nada, no me acuerdo muchos equipos. Bueno, pero lo principal es contra quienes disputaron los partidos finales. Bueno, el partido final, el más fuerte de la zona, fue contra Pozo del Molle, de donde pensamos que iba a ser muy difícil, pero jugamos bien y pudimos ganarlo fácil. ¿En total cuántas chicas viajaron? 12. ¿Y cuántos días se quedaron? Una semana. Bueno, chicas, ¿a quiénes quieren agradecerles después de haber realizado este viaje? Le agradecemos a la institución, a la comisión de padres y también a los padres, tanto que nos acompañaron allá como que quedaron acá apoyándonos.